Esta es la unidad deportiva El Salitre, complejo deportivo de la capital, donde entrenaban 11 ligas deportivas del país. Esta obra ya lleva más de 3 años abandonada y en deterioro. El estado del proyecto fue expuesto por el Contralor de Bogotá, Andrés Castro. Se plantea desde la Comisión Regional de Moralización de Bogotá y Cundinamarca, en la cual sus miembros han manifestado que por el estado tan crítico en que se encuentra la obra, ellos querían conocer de primera mano las condiciones en que estaba. En esta visita, diferentes órganos de control de Bogotá y Cundinamarca apoyaron el control fiscal que adelanta la Contraloría Distrital en beneficio de los deportistas. Con el único objeto de poder observar el estado en que se encuentra la obra y tener una visión para iniciar las respectivas actuaciones desde el marco de competencia de cada una de las instituciones. Verificar las condiciones en las que se encuentra la obra y así buscar una pronta solución. Una vez se establezca la responsabilidad, se iniciará la ejecución para la recuperación de los recursos que se han invertido en esta obra que es tan necesaria para la ciudad. Al día de hoy ya son más de 11 mil millones de pesos invertidos en este coliseo que solo lleva un 39% de avance. La Procuraduría, la Personería, si hay faltas disciplinarias, ellos actúan ahí. En el caso de la Fiscalía, si tenemos asuntos penales, pues ellos adentrarán la investigación penal. Y en el caso de la Contraloría Distrital, que es la competente para esta obra. Proceso del que se espera obtener resultados prontuarios. Están realizando investigación de qué pasó en este lugar, si hubo un detrimento patrimonial, si las personas que contrataron estas obras son responsables. Estas demoras han dejado de beneficiar a cerca de 255 mil deportistas en el país.